Ya. Hola, yo soy Isa y ella es Dolores. El problema que tuvimos con Dolores fue que tenía ya un año cuando la adoptamos de la protectora y al ser mastín labrador, una mezcla un poco quizá explosiva y venir también de la perrera, de un pasado por la perrera, pues no estaba suficientemente socializada. Entonces teníamos mucha dificultad a la hora de pasearla. Y bueno, tenía unos arrebatos, pues de repente saltaba encima de nosotros y al ser mastín pues tiene muchísima fuerza y era muy difícil controlarla. Entonces pues fuimos a ver a Elisa en su centro de Holistican y la verdad que de primera hora nos dio muchísima tranquilidad porque nos aseguró que era un problema que se podía un problema de comportamiento que se podía solucionar y así fue. Estuvimos con ella durante varias sesiones y la verdad es que Dolores mejoró muchísimo en muy poquito tiempo y pudimos pues, pasearla adecuadamente además, y nos fue muy bien y la verdad es que Dolores también está muy contenta y en fin, nosotros siempre desde entonces la hemos recomendado como adiestradora porque la verdad es que se nota que tiene muchísima experiencia con los perros y en realidad te pones en manos de toda una experta que además en muy poco tiempo es capaz de darte soluciones para tu poder adiestrar también a tu perro y ir poco a poco pues mejorando su comportamiento. Y más en este tipo de perros que al venir de protectoras y de perreras pues tienen quizá pasado traumático y no se han desarrollado socialmente de manera adecuada. Nosotros a Elisa y a Olísica la recomendamos siempre y desde luego cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con el comportamiento de nuestra perra siempre sabemos que podemos contar con Elisa para que nos ayude.